Sensibilidad con Johan Su. Debemos encontrar un equilibrio en tiro de cerca, tiros de lejos, giros y la velocidad de tu cámara para poner la pared. La mira general es la que permite a tu personaje moverse arriba, abajo, izquierda y derecha. Si tienes mucha sensibilidad, dispararle a alguien de lejos será difícil, pues se le irá arriba. La mira del punto rojo es aquella que sale cuando no tienes mira. Es como una mira al cero. Después la mira por 2, por 4, francotiradores y la del ojito para girar tu cámara. Si tienes una sensibilidad muy alta, a veces se tira la mira o el giro. Si te acostumbras, sabrás regresarla. Yo me acostumbro porque mientras juego, giro e intento que mi cámara vuelva al mismo lugar. Entonces así sabré qué tan sensible es mi configuración. Si tienes poca sensibilidad al alzar la mira, si se te queda en el pecho será muy difícil alzarla. Casi siempre, los celulares pequeños necesitan más sensibilidad. Los grandes necesitan menos. Es por la cantidad de píxeles. Por eso la gente modifica su DPI para meterle más píxeles a su celular. No hay sensibilidad perfecta. Casi todo es práctica. Acostúmbrate a una. Solo busca que cumpla con lo principal. Te lo dije al principio del video.